Bon dia a tothom. Abans de començar, voldria donar les meves gràcies a l'Observatori, a la gent que va organitzar aquesta conferència internacional molt interessant, Jordi i Oriol. Moltes gràcies també per l'invitació. No sé què va fer dins una altra vida, però sempre em toca la sessió de la tarda. Després de dinar, i tothom està una mica cansat amb la digestió, però és així, lo accepto, no? I fins ahí llega mi català, entonces voy a... Gracias, gracias. Voy a dar mi conferencia en castellano porque sois bilingües y yo no. Y también tengo que pedir disculpas porque soy una catástrofe. Tenía un PowerPoint con muchas imágenes y todo muy bonito. Y como mi vuelo que salió de París esta mañana era a las 6, pues yo sé exactamente dónde está el pendrive. Está conectado todavía a mi torre en el escritorio en mi casa. Pero bueno, como decíamos antes, contra Franco vivíamos mejor, pues antes de PowerPoint también la gente lograba transmitir ideas, entonces... Bueno, vale, pasé mucho tiempo buscando mis imágenes, pero bueno, a lo mejor un día lo coloco en mi página de Facebook, no sé, pero que también es otra cosa. Pero entonces también la última disculpa, pido disculpas por la falta de PowerPoint y pido también disculpas porque como soy un despistado de primera categoría, yo siempre escribo mis conferencias porque empiezo a hablar de las brigadas y termino hablando de mi receta favorita para el flan cubano. Entonces, bueno, voy a hacerlo lo más ameno posible sin PowerPoint y ahora empezamos, ¿no? Y gracias por su atención y comprensión y todo eso. Entonces, el contingente de voluntarios estadounidenses, comúnmente conocida como la Brigada Lincoln, que nunca existió, pero luego podemos hablar, no fue el más numeroso entre los 35.000 brigadistas que combatieron en España. Y, sin embargo, es quizás el más conocido. El recuerdo de su lucha en España es multifacético, es decir, es historiográfico, social, militante y hasta musical. Y entonces voy a hablar más que sobre los brigadistas, ellos mismos, sobre su memoria en Estados Unidos y en España también. Los monumentos, en el sentido clásico del concepto, son estos recuerdos físicos fácilmente reconocibles y comúnmente aceptados como símbolos de una memoria histórica. Pierre Noah, historiador francés y especialista en los lugares de memoria, nos precisa que estos no son exclusivamente recuerdos físicos o paisajes, sino también los homenajes, las tradiciones y hasta las canciones. Así podemos avanzar que elementos tan dispares como la consigna «No pasarán», «El puño cerrado» o la canción «Jarama Valley», pero también los monumentos físicos, forman todos estos elementos parte de los lugares de memoria de la lucha antifascista española. Los Estados Unidos es un país que enfatiza su pasado heroico como cimiento compartido por toda la nación, y los monumentos son un elemento principal en la transmisión de este pasado. Sin embargo, la participación de 2 a 3 mil norteamericanos en la Guerra de España no forma parte de la versión consensuada de la historia del país. Aspectos políticos e históricos han hecho que la gran mayoría de los estadounidenses ignoren lo que pasó en la península ibérica entre 1936 y 1939. Para la historia oficial norteamericana, la lucha contra el fascismo no empezó en 1936, sino el 7 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor. En cuanto a los monumentos físicos dedicados a los brigadistas estadounidenses, hoy día se los pueden ver en las ciudades de Nueva York,
Seattle, en Washington, en la costa oeste, que tenía un plano, pero ahora os describo el plano. Les describo. Nueva York, todo el mundo sabe dónde está. Seattle, que está en Washington, en la costa del Pacífico. Madison, Wisconsin, que está en el centro. Tampa, Florida y San Francisco. Son cinco. Cronológicamente, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, conocida como CCNY, presentó en 1980 el primer monumento permanente en honor a unos voluntarios norteamericanos colocado en la entrada del antiguo edificio central de dicha universidad que está en Manhattan. Un total de 60 hombres, antiguos estudiantes o profesores de esta institución, lucharon en España, incluido el conocido cirujano y fundador del American Medical Bureau, Edward Barsky, y el piloto de caza, Ben Lader. El monumento es una lista nominal en recuerdo a los caídos de España para subrayar el trágico coste de la guerra. En 1998, 18 años después de la iniciativa en Nueva York, se inauguró el segundo monumento en honor a los brigadistas Lincoln, esta vez en Seattle, Washington. El monumento, en forma de un monolito de granito con una placa de bronce, es el primero al aire libre en un lugar público. Está ubicado en el campus de la universidad por donde pasan miles de estudiantes a diario, lo que cumple con un objeto educativo evidente. Comparado con la placa instalada en Nueva York casi 20 años antes, este monumento es mucho más explícito y subraya la lucha antifascista. Además, la incorporación de los símbolos consagrados de las brigadas como el puño en alto, la estrella roja, el uso del término voluntarios internacionales de la libertad en castellano, muestran una reivindicación política más abierta en este monumento. Solamente un año después, en 1999, se colocó un tercer monumento igual a su hermano en Seattle. Se trata de una piedra con una placa grabada con la iconografía brigadística y un texto en recuerdo a los hijos del estado de Wisconsin que lucharon en España. Y añadiré que uno de los hijos de Wisconsin que murió en España es John Cookson, que es el único brigadista que tiene una tumba identificada todavía hoy, 80 años después, que está en Falset. Era de Wisconsin. Un monumento original es el que fue inaugurado el 2 de noviembre de 2002 en el jardín del Centro Asturiano en el Distrito Hispano de la ciudad de Tampa, Florida. Fundada como una asociación de ayuda mutua para los obreros tabacaleros inmigrantes, su presidenta, Elvira García, quiso aprovechar la ocasión de su centenario para recordar los lazos que vincularon este centro, sus miembros y la comunidad hispana de la ciudad a la joven República Española. El aspecto físico dista mucho de los anteriores. El monumento, colocado en el jardín del centro, está compuesto por una piedra de 1.600 kilos traído de la región de la Batalla del Ebro. O sea, desde Corbera mandaron una piedra, querían una piedra de la tierra española, ¿no? De catalán, de la Batalla del Ebro, digamos. No, sí, pero bueno, yo soy profesor, no entro. Entonces, 1.600 kilos del Corbera de Ebro y también unas placas de bronce con textos explicativos en inglés. En una de ellas se recuerda a los brigadistas y a toda la comunidad de Tampa conocido como la retaguardia tampeña, que decía que ellos eran la retaguardia, incluso mandaron una ambulancia a España. El proyecto más reciente es un monumento en San Francisco, California, y la verdad es que es impresionante. Tienen que ir a internet y buscar monumento a la Lincoln en San Francisco y aparecen unas imágenes. Se trata de una concepción verdaderamente original de más de 2 metros de altura por 9 de largo, compuesto por unos 45 paneles de ónice grabados con imágenes y textos, inaugurado en 2008.
está emplazado en un lugar central del parque donde antiguamente se situaban las dársenas, centro de la actividad portuaria. Se le considera como el primer y probablemente único monumento verdaderamente nacional a todos los voluntarios internacionales de Estados Unidos. Cada uno de estos monumentos se debe a la coexistencia, a mi modo de ver, de tres elementos. Un núcleo de la población con raíces en las luchas sociales y progresistas, una ciudad con una historia obrera o activista reconocida y un grupo dedicado a trabajar por el monumento. Es de notar que ningún monumento se debe a una iniciativa pública. Todos son fruto de la colaboración entre grupos y personas afines a la historia de los voluntarios. Así, no es ninguna casualidad que sean las ciudades de Nueva York, Seattle, Madison y Tampa y San Francisco las que se hayan movilizado para recordar de forma permanente a los brigadistas internacionales. Madison, en el estado de Wisconsin, es un oasis de activismo en un estado claramente conservador, pero realmente activista. Tampa, en Florida, cuenta con una larga tradición de solidaridad y activismo hispanos, como lo prueba todavía el activo Centro Asturiano, que existe todavía. Las ciudades de Seattle y San Francisco, en la costa pacífica, eran centros de potentes sindicatos de marineros y estibadores, de entre cuyas filas salieron numerosos brigadistas. En cuanto a la ciudad de Nueva York, ha sido siempre un foco de lucha política, tanto en la industria textil en los años 30 y la actividad marítima como en el campo de la enseñanza superior. En el transcurso de los últimos 35 años, el mensaje inscrito en las placas se ha transformado. De una tímida referencia a, y cito, los muertos en España, sin más, en la primera placa descubierta en 1980, donde solamente los más enterados de la historia europea contemporánea podían aprender el significado del texto, se ha pasado a la reivindicación de la lucha antifascista en la península ibérica como una etapa de la guerra contra el Eje, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Referencias específicas a la lucha contra Hitler y Mussolini en las placas de Seattle, Madison y San Francisco se refuerzan por legitimar la lucha en España como parte integral del combate mundial posterior, unánimemente aceptada dentro de los Estados Unidos como una lucha necesaria y justa, es decir, la Segunda Guerra Mundial, no la Guerra de España. No obstante, a diferencia del grupo de excombatientes norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, esta reivindicación de la lucha por parte de los Lincoln viene acompañada por un énfasis en sus raíces izquierdistas. La iconografía de las brigadas internacionales, el puño cerrado y la estrella roja incluidos, figura claramente en tres de los monumentos existentes, los de Seattle, Madison y San Francisco. Esta identificación con la izquierda va más allá de la guerra española y conecta con las tradiciones de activismo y protesta estadounidenses. Los brigadistas presentes en las inauguraciones de monumentos en los años 90, que todavía había bastantes, sobrevivieron al marcartismo y a su caza de brujas. Querían, en esos momentos, transmitir un mensaje que merece la pena arriesgarse en favor de las causas justas del momento, sea en la defensa del Frente Popular en España o la protesta contra el liberalismo económico y las guerras tramposas de hoy. Con este tipo de mensaje y con sus monumentos, los activistas de la tercera edad de la Brigada Lincoln conectaban con los jóvenes y aseguraban que su legado no sería olvidado. Pero más allá de los monumentos, e incluso antes de que estos existieran, la cultura popular recordaba a los Lincoln y la guerra antifascista a través de la música. La música folk norteamericana incluye una fuerte tendencia de protesta. Uno de sus representantes más célebres es Woody Guthrie, famoso, entre otras cosas, por llevar un letrero en su guitarra que rezaba
y cito, esta máquina mata fascistas. Y eso sí que lamento no tener la foto, pero pueden buscar en el poderoso caballero Don Google y lo verán, la foto. A ver, el nexo con la guerra española no podía ser más claro que esto de matar fascistas, ¿verdad? Y como rematarlo, Guthrie incluía en su repertorio canciones de la guerra como El Valle Jarama. Otro conocidísimo cantante de folk y hasta cierto punto discípulo de Woody Guthrie, Pete Seeger, siguió su estela y grabó por primera vez en 1942 en Nueva York, cuando estaba de permiso durante su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, un álbum completo que incluía canciones como Viva la 15 Brigada, Si me quieres escribir y El Valle Jarama. Cantaba estos temas regularmente en su larga carrera como el trovador de la memoria de la folk norteamericana. En muchas ocasiones, Seeger cantaba estas canciones de resistencia acompañado por el hijo de Woody Guthrie, Arlo Guthrie, o por su propio nieto, Tao Rodríguez Seeger. Sería una exageración pretender que el público norteamericano en general conoce el origen y el significado de estas canciones, pero al menos en algunos círculos el recuerdo de los Lincoln perdura. La música de resistencia fue importante en otro hito histórico estadounidense en el que participaron tanto Pete Seeger como los veteranos de la Lincoln, es decir, la movilización en favor de los derechos civiles de los afroamericanos y en la lucha contra la guerra de Vietnam en los años 60. En numerosas manifestaciones, la delegación de los Lincoln, que en esos años solamente empezaba a salir de debajo del manto de silencio provocado por la represión macartista, se reconocía entre los manifestantes y se aplaudía como excombatientes que luchaban por la paz y los derechos civiles, que eran muy importantes durante la guerra de Vietnam, la delegación de los Lincoln, porque habían sido combatientes en la guerra civil, en la guerra española y también en la Segunda Guerra Mundial, cuando los medios de comunicación decían en Estados Unidos que los que luchaban en contra de la guerra eran cobardes, ¿verdad? Que no querían luchar, que no querían defender la patria. Entonces, tener un grupo de excombatientes en las manifestaciones, pues quitaba unos de los argumentos de la derecha americana, ¿verdad? 20 años más tarde, a mediados de los años 80, su oposición a la guerra sucia contra Nicaragua les colocó en la primera página de los periódicos, cuando, recordando la importancia de los servicios sanitarios en España, ¿verdad? El servicio de las enfermeras y los médicos internacionales, recaudaron los Lincoln dinero para enviar ayuda a Nicaragua, como contraste a las bombas mandadas por la administración Reagan. La campaña les permitió, querían mandar una ambulancia, y la campaña les permitió mandar una docena de ambulancias todoterreno al sufrido país centroamericano. Y tenían en la ambulancia, venía pintado Brigada Abraham Lincoln, solidaridad con Nicaragua, ¿no? Estos ejemplos que acabo de citar muestran cómo los Lincoln son conocidos en sectores de la izquierda norteamericana, no solamente por su combate en España contra el fascismo, sino también por su entrega a favor de los movimientos de luchas sociales en los mismos Estados Unidos. Las conmemoraciones son otra forma para recordar a los Lincoln. Ha habido muchas, pero el homenaje llevado a cabo por la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales en diversos lugares de la península en 1996 fue un verdadero hito, por la cantidad de sitios visitados y por el recibimiento multitudinario por parte del pueblo español. Un signo de que la experiencia de los Lincoln en España se empezaba a notar más allá de las fronteras de España es que el periódico The New York Times cubrió el homenaje con un artículo en primera página. Durante el homenaje apareció un artículo en The New York Times, fantástico. No es casual que todos, salvo uno de los monumentos que evoqué al principio de mi intervención, fuesen construidos a partir de 1998,
es decir, después del homenaje, un acontecimiento que dio un impulso nuevo a las actividades de los Lincoln en Estados Unidos, sea en España, pero también en Estados Unidos. Y siguiendo con las iniciativas en España, citaré otros ejemplos. En los últimos 20 años se han recuperado varios lugares de memoria relacionados con las brigadas internacionales en general y con los Lincoln en particular a este lado del Atlántico. Podría citar el descubrimiento y la restauración del monolito a los caídos de la 15 Brigada Internacional construido durante la Batalla del Ebro en la colina 666 de la Sierra Pandos. No sé si, pero hay un monolito ahí. Tenía una foto. Bueno. Y la recuperación, perdón, Lucía, mea culpa. Y la recuperación de la tumba de John Cookson, de Wisconsin, por la zona de Falsett, como lugar de peregrinaje. Y se está convirtiendo en un mini cementerio de brigadistas. Pero bueno. O también a los trabajos de catalogación y conservación de los grafitis en la iglesia del castillo de Castelldefels. Y Antonio también habló hoy de los grafitis en madrigueras, ¿no? Una última iniciativa que contó con la participación de la Universidad de Barcelona y el profesor Xavier Hernández, además de la Asociación de Pueblo Bell de Corbera d'Ebre, fue la inauguración de un monumento a Robert Merriman, comandante del batallón Lincoln, muerto en abril de 1938. Fue en abril de este año, ¿verdad? Además de las conmemoraciones y los monumentos a los dos lados del Atlántico, porque en los últimos años se han inaugurado una serie de monumentos este lado y el otro lado, y en Cataluña y en otros lugares de España, ¿verdad? Desde hace más de 20 años, los Abraham Lincoln Brigade Archives, una asociación con fines educativos, recolecta y aprovecha fondos documentales de los ex-Lincoln. Este archivo, que está en la Universidad de Nueva York, y quise varias personas han citado el archivo esta mañana. Pero bueno, el archivo es uno de los centros documentales sobre la Guerra Civil Española más importantes fuera del territorio español. La asociación ALBA, es decir, Abraham Lincoln Brigade Archives, lleva a cabo una serie de actividades para fomentar el estudio de la historia y del legado de los Lincoln. Son, rápidamente citaré, unas actividades que llevamos a cabo. Una política de valorización de los fondos documentales, primero. Segundo, otorgamos dos premios anuales para trabajos universitarios, los llamados George Watt Memorial Prizes. Y aprovecho para decir, si hay profesores en el público, pues los estudiantes de máster, creo que es licenciatura y máster, pueden mandar un capítulo de sus trabajos para ganar un premio, el premio George Watt. Se acepten en castellano o en inglés. Promovemos también programas de formación de profesores de la educación secundaria en Estados Unidos, porque no se habla de la guerra civil, ¿verdad? Entonces, formamos durante un fin de semana los profesores de enseñanza secundaria. Organizamos exposiciones itinerantes de carteles y de fotografías de la guerra. Y en colaboración con la Puffin Foundation, ofrecemos un premio anual en favor de los derechos humanos. Y animamos una conferencia anual en memoria de Bill Sussman, un ex-Lincoln impulsor de la creación de ALBA, porque no dije antes, pero Abraham Lincoln Brigade Archives es como el descendiente de VALB, que es Veterans of the Abraham Lincoln Brigade, cuando los excombatientes en los años 80-90 vieron que no eran eternos, pues empezaron a pasar la mano de una asociación de excombatientes a una asociación para crear el archivo y conservar su legado, ¿verdad? Y, por último, mantenemos una página web interactiva dedicada a los Lincoln, que es una de las páginas sobre la guerra civil más consultadas. Hoy en día tenemos 5 lugares de memoria permanentes en honor a los voluntarios de las brigadas internacionales en Estados Unidos. Estos monumentos no siempre han sido presentados sin polémica. En otro caso que no he citado, pero ahora cito, una oposición de último momento logró anular la exposición de una placa en el estado de New Hampshire, que ya estaba instalada y cubierta por una cortina esperando su inauguración.
Entonces montaron una lucha de retaguardia y lograron anular la exposición, quitar la placa y todo. En otros, las reacciones se han limitado a alguna que otra invectiva en programas de radio, derechistas, sin mayores consecuencias que el desahogo de los nostálgicos de la época de McCarthy. La historia de los brigadistas Lincoln sigue siendo un tema conocido solamente por una minoría de norteamericanos. Sin embargo, la existencia de estos monumentos y las actividades del Abraham Lincoln Brigade Archive obran para que su historia se conozca más ampliamente. Una señal de que las cosas cambian lenta, pero seguramente, es que en 2016, cuando el último Lincoln, Delmer Berg, de California, murió a la edad de 100 años, el mismísimo John McCain, senador republicano por el estado de Arizona y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, vencido por Barack Obama, ¿verdad?, publicó un artículo de opinión en el New York Times para saludar su memoria, de Delmer Berg. El senador McCain escribe en su artículo que su personaje novelesco favorito era Robert Jordan, el protagonista de Por quién doblan las campanas, y quien sacrifica su vida por una causa. Y el senador McCain alaba la entrega de Delmer Berg en el combate de la República Española contra el fascismo y subraya que Berg volvió a Estados Unidos para vivir una vida plena en California en la posguerra. Muy bien hasta ahí. Pero lo que el senador republicano dejó en el tintero es la represión política del macartismo que Delmer Berg y los demás Lincoln tuvieron que aguantar. No es forzoso concluir entonces que las actividades llevadas a cabo tanto en España como en Estados Unidos van dando resultados en cuanto a la memoria y el legado de los Lincoln y de las brigadas internacionales. Pero nos es necesario proseguir estas obras para que todo el mundo conozca toda la historia de las brigadas. Muchas gracias. Después de dinar y todo. Well, in the afternoon session, after lunch, when everybody is falling asleep, but I'll do my best, right? And this is the only Catalan I can speak. Good. So now I will switch to Spanish for the rest of the conference because you're bilingual and I am not. And I should apologize because I'm terrible. I had a wonderful PowerPoint with many images, and however, my plane coming from Paris was at 6 a.m., so I know exactly where my pen drive is, but it's still in my PC at home. Unfortunately, I forgot it. But as I said, against Franco, we lived better, but before PowerPoint, we also lived better, don't you think? Before we had PowerPoint, earlier, when we didn't have any PowerPoints, we managed to give lectures, but well, even so, maybe I will be able to use my presentation for my Facebook page. I do not know. Unfortunately, I don't have it with me. So, again, apologies for the lack of PowerPoint, and I would like to ask my apologies because I'm very forgetful, and I always write down my conferences. Otherwise, I start talking about brigades, and I end up talking about my favorite recipe, you know, for Cuban desserts or whatever. So I will try to do it as fun as possible without a PowerPoint. But thank you very much, ladies and gentlemen, for giving me the opportunity to be here.
Entonces, el contingente de voluntarios estadounidenses, the contingent of the American volunteers is known as the Lincoln Brigade. No fue el más numeroso, and it was not the biggest among the 35,000 brigaders that fought in Spain. And however, it is probably the most well known. The memory of its fight in Spain is multidimensional, that is to say, it can be seen from the historiographic, social, but even musical point of view. Today, rather than about brigaders, I will talk about their memory in the United States and also in Spain. Monuments, in the classic sense of the word, are physical memories that are easy to recognize and accept as symbols for a historic memory. Pierre Nora, who's a French historian specializing in memory, says that they are not only physical memories or landscapes, but they're also tributes, traditions, and even songs. Therefore, we could say that elements that are so different as No Pasarán, the clenched fist, or the song Jarama Valley, for example, all of them can be considered monuments. They all belong to the memory of a fight against fascism in Spain. The United States is a country that emphasizes a past that is shared by all the nation, and monuments are a main part of the transmission of the past. However, the participation of 2,000 to 3,000 North American people in the War of Spain is not a part of the general consensus of the history of the country. There are political and historical aspects that explain that most Americans do not know what happened in Spain between 1936 and 1939. According to the official North American history, the fight or the struggle against fascism didn't start in 1936, but the 7th of December 1941 with Hiroshima. And with regards to the physical monuments devoted to American brigaders, nowadays they can be seen in the cities of New York, Seattle, Washington. I had a wonderful map, but I cannot show you, unfortunately. New York, everybody knows where New York is, but then Seattle in Washington on the Pacific coast, Madison, Wisconsin in the center, Tampa, Florida, and San Francisco. 5 in total, right? Chronologically, the University of the City of New York, CCNY, presented in 1980 the first steady monument paying tribute to North American volunteers, which was placed in the hall of the old central building of the university in Manhattan. A total of 60 men, former students or teachers of the institution, fought in Spain. Even a well-known surgeon and founder of the American Medical Bureau, Edward Batsky, and also a pilot called Ben Lyder. The monument is a list of names that pays tribute to those who died in Spain to highlight the cost of war. In 1998, 18 years after the New York Initiative, the second monument was inaugurated on behalf of the Lincoln Brigade, this time in Seattle, Washington. The monument is a monolith with a bronze plaque, and it is the first one that is placed outdoors in a public space. It is located in the campus of the university, where thousands of students can see it on a daily basis. And therefore, it has a clear educational purpose. Compared with the plaque in New York that was installed 20 years earlier, this monument is much more explicit, and it really strengthens the fight against fascism. Besides the inclusion of some symbols, such as the clenched fist, for example, the Red Star, or the use of the term international volunteers of freedom, but in Spanish, voluntarios internacionales de la libertad, they show a clear, open political vindication. Only 1 year later, in 1999, a third monument was created
that was exactly the same as the one in Seattle. It is a stone with Bridegate icons and a text that is trying to remember the kids from Wisconsin who were sent, who fought in Spain. And I'm going to say that one of those is John Copson, who is the only brigadier whose tomb has been identified 80 years later in Falset. He came from Wisconsin, right? So, an original monument is the one that was inaugurated on the 2nd of November 2002 in the Asturian Center Garden of the city of Tampa in Florida. That was founded as an association for mutual help for the immigrant blue workers. The president of the association, Alvira García, wanted to make the most of the anniversary to remember the links that existed among the center, its members, and the Spanish community of the city in the Spanish Republic. The physical aspect is very different. This monument, which is placed in the garden, is based on a stone that weighs 1,600 kilograms from the Battle of Ebro. They sent a stone, a real stone, from the Ebro battle. Good. Well, I'm a professor. I'm not going to judge whether this was a good idea or not. So, but 1,600 kilograms of a stone, and also some bronze plaque with some text explaining the battle. One of them remembers brigaders and all the community which is known as the rear guard from Tampeña, they call themselves. They even sent an ambulance to Spain. So the most recent project is a monument in San Francisco, California. It's absolutely impressive. You should check it online, because the Lincoln Monument in San Francisco is absolutely amazing. It is very original. It's over 2 meters high, 9 meters long, and it's 45 panels with engravements of photos and text, and it was inaugurated in the year 2008. It is located in the center of the park where we used to have the center for the port activity. It is considered to be the first and probably only monument that is truly national, but it's truly paying tribute to the international American volunteers. Each of these monuments is due to the coexistence, in my opinion, of three elements. There's, on the one hand, a bunch of the population that has roots in the socialist and progressist struggles, but there's also a city with a long labor history and an activist history that wants to have a monument. No monument is due to any public initiative. They are all the result of the collaboration among groups and people who are interested in the history of volunteers. Thus, it is absolutely no chance that it's the cities of New York, Seattle, Madison, Tampa, and San Francisco, the ones that have been mobilized to remember in a permanent way these international brigaders. Madison, in the state of Wisconsin, it's like an oasis of activism in a clearly conservative state. But Madison is really activist, and Tampa in Florida counts on a very long tradition of solidarity and activism, and as a proof of that, we can see the Asturian Center, which still exists. The cities of Seattle and San Francisco on the Pacific coast used to be centers of very powerful trade unions, and among which we got several brigaders coming from these trade unions. In terms of the city of New York, it has always been a focus for political fight, both in the textile industry and the maritime activity, but also in the field of higher education. In the last 35 years, the message in the plaques has been transformed from a very shy reference to those
bed in Spain, nothing else. In the first plaque that was discovered in 1980, when only those who knew about contemporary European history could understand the meaning of the text, we went to the clear vindication of the struggle against fascism in Spain as a stage of the war against the Axis, that is to say, the Second World War. There are some specific references to the fight against Hitler and Mussolini in the plaques of Seattle, Madison, and San Francisco. And this reinforces this effort to make the struggle of Spain an integral part of the posterior World War, which is unanimously accepted within the United States as a struggle that is both necessary and fair. However, unlike the former vets of the Second World War, this vindication of the fight by the Lincoln Brigade comes is not losing its emphasis on its left-wing approach. So the iconography of the international brigades, like the clenched fist, the Red Star, and so on, is on three of the existing monuments, the ones in Seattle, Madison, and San Francisco. This identification with the left wing goes beyond the Spanish War and connects with the activism and demonstration traditions. The brigaders in the inauguration of monuments in the 1990s, we still have some of them, they did survive the McCarthyism and the witch hunt. They wanted, at that time, they really wanted to convey a message. The message was that it's worthwhile to take risks in favor of fair causes, whether it's the defense of the People's Front in Spain or the protest against economic liberalism and those terrible wars nowadays. With this type of message and with this type of monuments, activists, the vets, the veterans of the Lincoln Brigade could resonate with the young people and ensure that this heritage would not be forgotten. Incluso antes de que estos beyond monuments and even before those existed, Lincoln y la guerra antifascista a través de la música. La música folk norteamericana incluye una fuerte tendencia de protesta. Uno de sus representantes más célebres es Woody Guthrie, famoso, entre otras cosas, por llevar un letrero en su guitarra que rezaba, y cito, "Esta máquina mata fascistas". Y eso sí que lamento no tener la foto, pero pueden buscar en el poderoso caballero Don Google y lo verán, la foto. A ver. So the link with the Spanish Civil War couldn't be clearer than this idea of killing fascists, and Guthrie thus includes in his repertoire songs from the war from the Valle of Jarama, the Jarama Valley, and another folk well-known singer, Pete Seeger, followed his tradition or his style, and he recorded for the first time in 1942 in New York when he was enjoying some free time during his military service. He recorded, we were saying, a whole album including songs such as Viva, Long Life to the 15th Brigada, If You Want to Write to Me, Si Me Quieres Escribir, or El Valle de Jarama, the Jarama Valley. He sung those ideas regularly as singer, a traditional singer of the folk memory in the U.S. In many occasions, Seeger sang these songs, these resistance songs, together with Woody Guthrie's sons, Arlo, and even his grandchild, Tao Rodriguez Seeger. It would be thus an exaggeration to pretend that the U.S. public in general knows the origin and meaning of these songs, but at least in some specific circles, the memories of the Lincoln actually is still alive. Music thus, the resistance music was very important in another historical moment in the U.S. where
both Peter Seeger and as the veterans of the Lincoln participated. It was the mobilization in favor of civil rights for Afro-Americans and the fight against the Vietnam War in the 60s. In numerous manifestations, the delegation by the Lincolns, which then began to arise from behind the silence provoked by the repression by MacArthurists, it was recognized as and it was applauded as ex-combatants were linking for peace and civil rights. People who had fought in the Second World War and the Spanish World War, when media said in the U.S. that fighters against the wars were cowards because they didn't want to fight to defend their land, their homeland. So there was this group of ex-combatants, ex-fighters, having them in manifestations and demonstrations, sort of shut up the right wing's voices. A few years after that, in the mid 80s, its opposition to the dirty war against Nicaragua had them on the headlines when remembering the importance of the health services in Spain, be it nurses and international doctors. The Lincolns actually gathered some cash to help Nicaraguans as an opposition to the bombs sent by the Reagan administration. The campaign actually wanted to send them 12 ambulances, sort of 4x4 ambulances, to this Central American suffering country. Actually, they had painted Abraham Lincoln's solidarity with Nicaragua. These examples then actually show how the Lincolns are well known on the left, ideology arenas, not only for their fight in Spain towards fascism, but also for their wonderful great in favor of social struggles and social movements in the States. There have been many commemorations and celebrations, but the one done by the Association of Friends of the International Brigades in several areas of the peninsula in 1996 was a great success, given the great quantity of places, locations visited, and also the great welcome by the Spanish citizens. A sign of the experience of the Lincolns in Spain being noted and appreciated far beyond the borders in Spain. Even the New York Times actually devoted a first page article at the time. It was a great article. It's not then a coincidence that all of these monuments that I mentioned at the beginning of my speech were built after 1998, i.e. after this homage. It was thus an event which actually pushed the activities of the Lincolns both in Spain and the U.S. And following with these initiatives in Spain, I shall mention a few more examples. In the last 20 years, we have actually recovered or refurbished several places of homage related to all international brigades in general, but specifically about the Lincolns in the side of the Atlantic. I could mention the discovery and refurbishing of the monument towards the victims of the 25th Brigade, which was built during the Ebro Battle in Hill 666 in the Sierra Pandos, and the recuperation, the refurbishing of the tomb of John Cookson around the Falset area, a rural town far away from Barcelona. It's actually beginning a sort of pilgrimage places, and also the catalog and conservation work of the graffitis and symbols of the Castelldefels castle charge. And also, my colleague mentioned the Madrigueras graffitis, that's right. This last initiative actually had the participation and help by the UB, Professor Xavier Hernández, together with the Association of the Pobla Vell de Corbera. And this was the inauguration of a monument for the memory of Robert Merriman, a commandant who was killed in April 1938. So, also apart from this commemoration,
commemoration and monuments to both sides of the Atlantic, because in these last years, a series of monuments dedicated, devoted to the international brigades have been inaugurated in different places of the peninsula and Catalonia. It's also well represented in this sense. We even have an association here using document and original material by the Lincoln, this archive, which is held at the University of New York, which has been mentioned this morning by several colleagues. As I was saying, this archive is one of the best sources of the Spanish Civil War abroad, outside from Spain. The ALBA, the Abraham Lincoln Archives, carries out a series of activities to spread the study of history and the legacy of the Lincolns, i.e., a politic or will to give value to these documents and material. We also issue two annual prizes, the George Watt Memorial Prizes. I actually take the opportunity to tell you, if you, any of you are professors, and if you have degree or master students, please invite them, because they can be sent both in Spanish or English. You're welcome to do so. We also promote programs to train secondary education teachers, because it's not spoken about the Civil War. So during a weekend, we actually train teachers for high schools. We also organize itinerant exhibitions with true material, both posters and photographs of the war. And together with the Puffin Foundation, we offer an annual prize in favor of human rights. We organize an annual conference in the with the memory of Bill Sussman, an ex-Lincoln someone who actually encouraged the creation of ALMA, our archive. The combatants in the 70s, 80s, they began to focus their attention on a new society so that they, so that their legacy could be maintained in the future. This is how ALBA was born. And lastly, an interactive website which is devoted to the Lincolns. It's actually a very, very well-known one. Nowadays, we have five homage places, which are permanent ones, devoted to the International Brigade volunteers in the U.S. They are normally a sort of controversial places. Actually, something I haven't said is that in New Hampshire, we had a plaque which was actually already installed, and it had the little curtain. It was ready to be inaugurated, but someone actually managed to avoid this from happening, which was very unfortunate. In some radio, right-hand side radio programs, nostalgics from the McCarthy years have also tried to speak negatively about it. This has only been managed actually by a minority of Americans. However, the existence of this monument and activities by the Abraham Lincoln Brigade Archive, they work really hard for the history to be well known. And a sign of things changing is that in 2016, when the last Lincoln, Delmer Burke, died at the age of 100 years old, John McCain, the Republican senator for Arizona and candidate to the president's to the U.S., who was actually defeated by Obama, published an opinion article, a column on the New York Times to homage Mr. Burke. He actually said that Robert Jordan, the main character of for whom the bells toll, was his main and favorite character, because it's someone who sacrifices his life for a very nice cause.
And he highlights that Berg came back to the U.S. to live a very full, happy life in California in the post-war years. So far, so good. But what is true is that the Republican senator didn't see was about the McCarthyism persecution that Berg and other Lincolns had to suffer. So we can conclude by saying that the activities carried out not only in Spain but also in the U.S. give fruit when it comes to the memory and the legacy of the Lincolns and the international brigades. However, we need to carry out this work so that everybody knows all of the history about the brigades. Thank you very much.